Amigos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a la información del ciclismo en horario extendido aquí a través de TVMás. Bienvenidos a todos los que nos ven en este programa estelar de los días jueves y para aquellos que nos ven en repetición. Al igual que saludos para todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener un horario extendido, ampliado por una razón muy válida, y es que había que meterle tiempo de resumen a lo que ha sido uno de los eventos más importantes del año ciclístico, principalmente en el de montaña, como lo es la Volcano 100. Casi 2,000 corredores que se dieron cita en la localidad de Liberia, Guanacaste, para la novena edición de este evento. Así que vamos a tener un compendio de voces, resúmenes, posiciones de todo lo que ha sido este espectacular evento. Marisol, ¿qué tal? Saludos, bienvenida a este resumen de TVMás, a este programa de TVMás en el resumen de la Volcano 100. ¿Qué tal, Steven? Saludo especial para usted y para todos los que nos siguen a través de TDMás en CR Ciclismo. Pues aquí estamos, después de un evento muy bonito que cada vez gana más tradición. Novena edición ya de la Volcano 100 y muchísimas voces y también momentos especiales que quedan en la historia de este gran evento en territorio guanacasteco. Por cierto, que como detalle ahí que vamos a ir comentando más adelante, se da un empate entre Luis Mejía, que ganó esta edición, y Paolo Montoya. Cada uno llega ya a un total de 4 dianas conquistadas, 4 Volcano 100 para cada uno, y la única que no han podido ganar ninguno de los dos fue la que ganó el hondureño Luis López, el hondureño. Así que de todo esto vamos a estar hablando. Marisol, vamos a irnos a nuestra primera pausa para regresar, para comenzar a pedalear tranquilamente y comenzar a ordenar los bloques, que ustedes vayan observando los diferentes ganadores y resumen de lo que se nos presenta en esta novena edición de la Volcano 100. Nos vamos a la pausa, gracias a Frijoles Los Tierniticos, el frijol de los ticos, y recuerde que estamos con el internet más estable de nuestro país, como lo es el de Telecable, con la T de ticos, con el internet de subida por bajada simétrico en nuestro país. Frijoles Los Tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción, por verte más feliz, bien conectado con Sincho, por la fibra más humana, más cercana al corazón. Tele tantos, tele todos, Telecable. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuestos San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Contáctenos en nuestra central telefónica y WhatsApp al teléfono 4020-2131. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Los mejores productos para la práctica del ciclismo están en Bike Station Costa Rica. Bicicletas, vestimenta, partes y accesorios. Estamos en Santo Domingo, Lindora, Cartago, Curidabat, Liberia y Alajuela. Contáctenos al 6170-7046. Más información en bikestation.co.cr o en nuestras redes sociales @bikestationcostarrica.
Regresamos, gracias por acompañarnos y seguimos, por supuesto, que a nombre de Autorepuesto San Sebastián, 800 metros al sur del Walmart en San Sebastián. Marisol, quien se llevó en la categoría de 100 millas la más larga, la más extensa, la disputada por la categoría élite, las 100 millas fue ganada por su coterráneo Luis Mejía, corredor del equipo del Pedregal 7C Economy Rentacar. Así es, Steven, y con un dato particular que usted comentaba hace poco, fue una carrera muy esperada y lo remarca Luis Mejía en este especial que tenemos. Es sin duda una de las grandes carreras y de los grandes objetivos de su equipo en el año. Y justamente, pues le preguntábamos sobre cómo vivió este evento en el que difícilmente se define por un sprint. Pero así pasó en esta oportunidad, cómo se dio esta estrategia y cómo llegaron a definir sobre la línea de sentencia esta edición de la Volcano 100. La experiencia o las experiencias en otros años, bueno, que hemos jugado la carrera de una manera diferente, que la hemos buscado en otros tramos, con otros corredores o yo mismo, eso nos hace como replantear este año, porque los años anteriores no nos había salido. Entonces este año tenemos un equipo muy sólido, un equipo muy fuerte. Cali estaba muy bien, Rodolfo estaba muy bien, Jackson estaba muy bien. Sabíamos que especiales llevaba bastante gente. Entonces en la carrera que, ellos no la querían perder, ¿verdad? Exacto, es una carrera que, bueno, de Paolo lleva 4 victorias. Paolo es un corredor que se la conoce muy bien. Entonces teníamos que plantear la carrera de una manera diferente. Es un terreno que se presta para eso, digamos que técnicamente pues es complicado, pero digamos que no es tan exigente, es una carrera muy abierta, de mucho pedaleo, entonces se prestaba pues para que un grupo, para que se armara una fuga y tomara diferencia. Nosotros la intentamos pues con Jackson y Cali, y nos salió bien, nos salió muy bien porque, bueno, especiales ahí tuvo como ciertos momentos que no se ponían de acuerdo a los muchachos, entonces eso también nos benefició para que tomara ventaja la fuga. Y ustedes detectaban eso, o sea, obviamente dentro del lote ustedes mismos van leyendo de que, bueno, aquí como que no se ponen de acuerdo. Sí, claro, o sea, sí, de pronto, no sé, les faltó también un poco de confianza con respecto a Mudarra que iba adelante. Yo sí, pues nosotros teníamos la confianza en Cali de que lo iba a hacer muy bien y bueno, nos la apostamos a eso, en guardar fuerzas, en cambiar todo. O sea, en otras ediciones siempre atacábamos en la grupera, siempre atacábamos en Colonia Blanca, siempre buscábamos como romper la carrera. Esta vez fuimos un poco más cautos y buscamos romper la carrera en otro lugar, ¿sí? Donde de pronto ellos nos esperan que nosotros nos movamos, porque digamos que sobre el papel no es un terreno que nos convenga mucho, pero la movimos así, de esa manera, y nos salió la apuesta. Pues íbamos con una muy buena, bueno, yo llevaba muy buenas sensaciones todo el día y bueno, nos encontramos con un rival muy fuerte como Pablo, que también iba en una gran forma, con Diller que iba muy bien, Keiron que iba muy bien, pero al final la estrategia pues yo creo que marcó la diferencia. ¿Qué dos bloques más soles? Porque, a ver, y se lo decía hace unos días a Keiron. Puña, qué buen nivel está mostrando Keiron. Bueno, pasó obviamente por el lado de ustedes, del 7C Pedregal, cuando estuvieron allá por el Transal. O sea, de verdad, Keiron está caminando bien. El caso de Alfredo, de Patas, del primo de Montoya. Y Diller, que vos lo conoces, o sea, es casi que hijo tuyo, Diller. Y lo conoces, entonces, y luego por el otro lado estaba usted, Jackson y Rodolfo y usted, o sea, era un trío 3-3 en un planteamiento, te digo de verdad, tácticamente que nunca había visto yo en el ciclismo de montaña de maratón, porque esto se resolvió a punta de piernas cuando ya quedaban siempre los dos más fuertes y punto. Sí, exacto, sí, regularmente pasaba eso, y bueno, este año nos apoyamos bastante en los compañeros y nos salió de maravilla. Sí, todos terminamos muy contentos porque era un objetivo grande del año para nosotros. O sea, sí teníamos marcado Volcano como objetivo, tal vez de pronto el más importante del año, digamos que en el calendario nacional, y bueno, yo creo que nos salió de maravilla. En este caso, yo creo que llega un momento en que ustedes se dan cuenta de que no, ya, esto vale embalaje, y son pocos los embalajes que hay en mountain bike. Es más, hacía una semana nos hacía gracia ver el embalaje tuyo contra Keiron,
Y son pocas las veces que hay ese tipo de embalaje. Y uno decía, bueno, ¿quién es el favorito? Qué complicado, porque en ruta uno dice, sí, hay favoritos porque hay sprinters. Pero aquí los dos son corredores de potencia, son corredores versados de años, de kilómetros. Así que uno no veía un favorito en un momento determinado. ¿Cómo ibas manejando eso? ¿Cómo comenzaste a barajarlo? Lo del sprint, yo creo que, bueno, sí es duro. Es duro porque son, pues un sprint ya después de 5 horas y media de carrera es bien complejo después de tanto desgaste. Pero nada, yo intenté, ataqué y busqué la carrera en el Chizo este año. Ataqué a Pablo, no sé, 4 o 5 veces, pero no, o sea, no pude desprenderlo. Siempre estuvo ahí soldado a la rueda. Entonces. Pero no, esa fue la última, ya esas fueron los últimos ataques. Vos decías, ¿es aquí o vamos a meta? Sí, exacto. Yo lo busqué en el Chizo porque, pues, después del Chizo ya se viene lo que es Cambalache, es un terreno, pues, muy rodador que tiende hacia abajo. Y Pablo es un corredor que rueda muy bien, que es muy potente. Entonces, o sea, era en el Chizo, ya la carrera se jugaba al final. Entonces, así fue, pasamos el Chizo, no, vi que no pude marcar diferencia y ahí lo que trataba era de guardar fuerzas para el remate. Oiga, Luis, y un paréntesis, y cuando le diste el quinto cambio de ritmo, usted dijo, no lo solté, o sea, ya listo, sí. ¿Qué sentiste? O sea, que no, igual. O sea, va uno con mucha adrenalina, no, en ese momento no se siente ni frustración ni nada, porque pues viene uno con fuerzas, o sea, con una buena sensación y eso también lo alienta a uno de pucha, puedo atacar 5 veces en el Chizo, o sea, tengo con qué rematar, exacto. Otras veces que uno ha pasado el Chizo y que he pasado el Chizo remando, que se me hace eterno, sí, o sea, ya es diferente la cosa, o cuando lo traen a uno, porque también he pasado ahí que me han atacado mucho, y va uno al límite, es también diferente, entonces en ese momento pues hay una buena sensación, hay ganas, hay motivación y en esos, digamos que en esos remates ya con tanto desgaste, me tengo mucha confianza pues para hacerlo bien, entonces ya la estrategia ahí fue guardar fuerzas. Rodolfo venía cerca, entonces pues también digamos que si la carrera se paraba en ese último tramo, veía un compañero que venía cerca y que, con el que podíamos buscar también la carrera. Esta edición para nosotros era eso, o la carrera conmigo, o la carrera con Cali, o la carrera con Rodolfo, con el que fuese, pero la idea era que estuviese en el equipo. Sí, exacto, que la buscáramos con el equipo. Entonces, también eso me daba mucha seguridad de que había un compañero que venía ahí cerca y si, digamos que la carrera ahí se paraba, si Paolo no quería ir más fuerte, sabía que podía conectar a Rodolfo y la podíamos buscar de lejos también. ¿Cómo estaban esos últimos metros? O sea, ¿cómo lo comenzaron a mover ustedes dos ahí adentro? ¿Quién lanza el primer? Porque ahí estaban, ya obviamente venían, pero ¿quién encendió el juego de pólvora? No, ahí veníamos ya, bueno, por fortuna pues ya habíamos conocido, digamos, que ese tramo, entonces ya sabíamos dónde estaba la línea de meta, entonces eso ya digamos que ya la teníamos visualizado. Sabíamos que había una curva 200 metros antes, 250 metros antes, entonces ya veníamos ahí los dos como muy parejos uno al lado del otro, ya nadie quería pasar adelante y nada, yo creo que fue muy al tiempo, o sea, digamos que después de la curva estaba la meta y ahí fue donde se lanzó. ¿Quién tomó primero la curva? Perdón, solo como por saber, no sé. Yo creo que Pablo agarró primero la curva, porque yo antes de salir del, digamos que de Cambalache, mi cadena seguramente ya venía muy seca, y ya los cambios, digamos que los últimos dos cambios no me estaban funcionando muy bien. Eso fue un momento como de duda también, eso sí me puso como a pensar un poco de que de pronto la bicicleta no me fuera a responder bien en ese último tramo. Entonces arrancamos e iniciamos el sprint y yo sí tuve un par de momentos donde la cadena se peló, sí, se pelaba la cadena, entonces como que perdí un poco la cadencia y volví otra vez a intentarlo y pues pucha, fue en ese último, no sé, 50 metros donde logro pasarlo porque veníamos muy parejos. Sí, pero es más, vea que aquí estamos, al menos de 5. Uh-huh. Y Adriana, o sea, si usted hoy fuera comentarista, uno, en esos últimos metros, a 5 metros usted dice, no, hay que irse al fotofinish. Sí, por supuesto, porque es que entran demasiado parejos y... Es que entran muy justos. Exacto, sí, y ahí yo creo que Luis tira la bici y eso fue lo que le permite ganar. Sí, el golpe de riñón. ¿Tiraste la bici ahí al final, Luis? Sí, no te tira todo. Ah, sí. Sí. Marisol, pero... oiga, Marisol, cierre ruta, ¿verdad?
Sí, muy emocionante. Y a mí algo que me llama la atención, bueno, yo escuchaba que Steven le decía a Luis, pues que también es un corredor potente, pero no sé, a mí viéndolos a través de videos, siento que Paolo tal vez puede ser un poco más potente. Sí, me Es más sorprende que corpulento, Luis sí. Es un poco tenga más esa corpulento. capacidad de disputar de esta forma el sprint. Yo lo veo más como un ciclista que puede marcar la diferencia en la montaña, de la forma de estratégica como lo hizo. Pero no sé, Luis, si estoy equivocada, pero esta va a ser una de sus victorias para la colección, porque es que uno ve a Paolo y dice, no, Sí, para sencillamente los ganarle un más grandes. remate va a ser complicado. Sí, no, pero como te digo, o sea, como que hay ciertos momentos, en ese tipo de llegadas, así cuando, como cuando hay tanto desgaste, cuando ya hay tantas horas, sí, pues me da un poco de seguridad de que puedo rematar bien, de que puedo hacerlo bien en la llegada. Pero sí va a ser una victoria bonita y para recordar, o sea, no, no siempre se gana el sprint y ¿Cuántas con veces el... has ganado el sprint en maratón? Maratón, no, sí, sí han ¿Sí has habido tenido? carreras, ajá, sí, en Transcosta Rica por ahí también con Tony Longo en un primer día, pero digamos que ahí sí Tony era un corredor que le llevo yo como 10 kilos, una cosa así, entonces digamos que por ese lado puede uno estar un poco por encima, pero también, o sea, a veces se encuentran los corredores que son muy livianos pero son muy rápidos, Sí, entonces yo claro. creo que eso vaya en las fibras musculares y todo eso, pero sí he tenido varias llegadas en. Como al sprint, en ruta por ahí una que otra también, pero son como llegadas pequeñas y de grupos pequeños. Yo creo que contra un man velocista, pues imposible, pero sí, ese tipo de llegadas se pueden sacar bien. Nadie mejor que el propio Luis Mejía para realmente, Marisol, comentarnos cómo fue la carrera desde adentro. Y yo creo que ha quedado totalmente explicada. Siempre espectacular el recorrido, espectacular, por ejemplo, el paso por el volcán Miravalles. Realmente el paisaje natural, el paisaje que se mira en esta competencia, yo creo que es de los puntos más altos que hacen que los corredores y las corredoras se decidan para inscribirse y participar en este evento. Más allá de los premios, más allá de la posición, para la gran mayoría es disfrutar de un espectáculo, un espectáculo natural realmente impresionante. Yo diría que si usted es aficionado al ciclismo, si le gusta disfrutar de bellos paisajes sobre la bici, la Volcano es una carrera ineludible. Hay que estar. Es una cita anual a la que vemos que incluso recibíamos muchos comentarios a través de las redes sociales de cómo se preparan los grupos, los equipos, por lo importante de esta carrera y por la variedad de microclimas, de paisajes y demás que ofrece en todo este recorrido. ¿Le parece si repasamos un poco los resultados, Steven? Porque como lo apuntaba Luis Mejía en la entrevista, pues la consigna era ganar la carrera, no importaba si fuera con él o si se daba con Rodolfo Villalobos, que al final terminó tercero en el podio de las 100 millas élite. Queyron Solís, que como bien le decía a usted, viene haciendo un muy buen trabajo este año, corriendo ahora como independiente. Y Pablo Mudarra, que hizo ese cambio de chip ahí de la ruta al ciclismo de montaña, se queda con una quinta posición. En las 100 millas élite femenina, pues Adriana Rojas realmente sorprende a Steven, no porque no tenga la calidad, sino porque desde el año pasado ha venido experimentando una serie de dificultades con sus equipos y demás, y aún así sigue mostrando que está en los primeros lugares del podio. Revalidó el título este año frente a Cristel Espinosa de Asfalto CBZ y Milagro Mena del Colono Bike Station Colby, que además pues remarcaba que hacía justamente un año después de Volcano 100 que no tomaba la bicicleta de montaña debido a su enfoque en la preparación olímpica. Gloriana Quesada, la campeona de las 100 millas Master A en esta área femenina, Jonathan Carballo en 100 millas Master A masculino por el Bobby Cycling Team, Marcos Asofeifa en las 100 millas Master B por el Bobby Cycling Team, también tenemos a David Esquivel en la Master C por Ciclo Víctor Vargas en las 100 millas, está Albert Arce como el ganador de las 100 millas Master D de Tomateros. Y Eric Gerardo Bogantes de El Jardín en las 100 millas máster categoría E.
eso por parte de quienes hicieron el recorrido más largo. También está Jocelyn de Los Ángeles Cedeño, quien fue la campeona de las 100 millas Open, y Daniel Robles en la Open masculina. Pues bien, ahí están parte de los resultados, y justamente este evento que nos presentó un ambiente espectacular, también hay que resaltarle un aspecto. Marisol, más allá de la parte competitiva, los organizadores, el evento como tal, deja a la comunidad, en este caso Liberia y sus localidades alrededor, más de 2 millones de dólares paralelos al tema de la competencia. ¿En qué? En gasolina, en ir a la sodita y comprarse un refresco, ir a los hoteles, a los restaurantes. Y yo creo que toda esta parte estructural nos la puede explicar mejor Carlos Campos, que es el representante de Specialized para nuestro país. Y con él conversar toda esa otra parte de la infraestructura. Realmente, en el momento en que terminábamos la competencia, conversábamos con él y con ese ambiente de fondo que se vivió tan intensamente, conocer con Carlos lo que fue justamente el montaje, los patrocinadores y lo que se viene para el otro año, que les anticipo. Decía Carlos, y lo van a escuchar a continuación, que le darán vuelta literalmente a todo. Escuchemos a Carlos Campos. Lo mismo, o sea, sé que la parte competitiva no tiene ese chance, pero
algún lugar que se haya llamado? La parte de la colonia, ahí hubieron algunos ataques y había gente ahí. ¿Y aún así te dio chance de ver la seguridad? Sí, un poco el panorama, pero de él. Y estaba bastante tenso. Carlos, detrás del escenario, ¿cuál es la parte más tenso? Como esto toca la vida desde el drama que vivís con una familia esperando que un familiar llegue después de un gran esfuerzo, lo que para esa persona significa, como los niños, muchachos de zonas rurales que están ahí dando todo también para ayudar, para vivir y que todo eso contribuye a ellos en su realidad, eso me hace muy feliz. Y bueno, a ver también nuestra familia, el equipo de trabajo, dar un poquito de lo que somos y lo que vivimos al resto de los niños, necesitamos que es mejor. Para mí, aquí, transmitiendo en el momento de las llegadas, lo que me llamó la atención, pero periodista fue un muchacho que venía por la llanta corporal de Tepic. En el momento que venía caminando los últimos 3 kilómetros, yo decía, yo no quiero llegar, no quiero salir. O sea, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. No era una persona desde el punto de vista de la élite. Era un ciclista fiebre como cualquiera de nosotros, de los que estamos del otro lado de la barrera, que salimos de vez en cuando a darnos una vuelta y decía, yo quería conocer. Por cierto, Carlos, ¿quiénes han hecho que sea un estado bacán? Este año está a un gran soporte, claro, Frijoles los tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles los tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso coma todos los días frijoles los tierniticos. Los tierniticos, el frijol de los ticos. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución.
En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Contáctenos en nuestra central telefónica y WhatsApp al teléfono 4020-2131. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción, por verte más feliz, bien conectado con Sincho, por la fibra más humana, más cercana al corazón. Tele tantos, tele todos, Telecable con Tele. Los mejores productos para la práctica del ciclismo están en Bike Station Costa Rica. Bicicletas, vestimenta, partes y accesorios. Estamos en Santo Domingo, Lindora, Cartago, Curidabat, Liberia y Alajuela. Contáctenos al 6170-7046. Más información en bikestation.co.cr o en nuestras redes sociales @BikeStationCostaRica. Regresamos, amigos, después de haber escuchado esos dos primeros bloques de resultados, de entrevistas, de análisis desde adentro de la competencia y de lo que se viene en el caso de Carlos Campos. Pues Marisol, seguimos adelante con otros resultados, porque es que de verdad que el abanico de resultados es muy amplio y por eso queremos abarcar la mayoría en este resumen especial de TDMás, y de CR Ciclismo acá en de esta Volcano 100. Claro, Steven, y es que por eso también tenemos un gran número de participantes. En los 100 kilómetros, en la categoría Master A, tuvimos a Richard Araya como el campeón, representando a Capostín. Los 100 kilómetros categoría Master B, con la victoria de Gonzalo Chacón del Team Gocha. En Master C, Alejandro Durán de Biox Cycling se quedó con el primer lugar. 100 kilómetros, categoría Master D, Roberto Ballestero, a quien siempre escuchamos constantemente por el equipo Scott. Los 100 kilómetros... Un gran abrazo para el abuelo, así se le conoce popularmente acá, con muchísimo cariño. Así es un gran ejemplo, don Roberto Ballestero. Y tenemos también en los 100 kilómetros Gravel a David Maldonado de Regusa, se quedó con la victoria. En las pruebas de e-bike, Daniel de Los Ángeles Alfaro, el primer lugar en los 100 kilómetros. Y en e-bike competitivo, Manuel Ávila de Terapia y Deporte. Gael Sancho, por su parte, se quedó con la victoria en los 100 kilómetros de la categoría Open. Y un detalle con Gael Sancho, ya son 3 victorias en Volcano 100 en los últimos años. La primera, si no estoy mal, la obtuvo siendo un corredor juvenil todavía. Así mismo. Y yo creo que eso es muy importante en un corredor con muchísima proyección y que poco a poco se va afianzando. Seguimos escuchando voces, Marisol, después de este bloque de resultados. ¿Qué le parece si vamos con Adriana Rojas? Adriana, la campeona, revalidó el título del año anterior. De hecho, nos decía 2 títulos. Es lo que ya tiene y acumula este evento. En damas, la corredora Ángela Parra, la colombiana, tiene 3, ganó 3 retos del 3 Volcano 100. 2 tiene Adriana Rojas y 2 tiene Milagro Mena. O sea, por el momento ahí tenemos 7 títulos en 3 mujeres como tal. Pasemos a escuchar a Adriana Rojas. Esto dice acá en este especial de la Volcano 100. Bueno, fue vacilón porque desde el principio de carrera en Cambalache íbamos las 3 juntas y después de ahí seguimos todos juntas y más bien iba un grupo de ciclistas, tanto hombres como mujeres, iba un grupo grande. Y bueno, pasamos el primer puesto del chorro, bastante, un grupito bastante grande, y ya después entre nosotras y los hombres, creo que ahí iba Dax y otros muchachos del 7C. Entonces, entre todos íbamos ahí... trabajando, ¿verdad? Bueno, más que todos ellos iban trabajando, ya que eran bastantes, poniendo paso, y bueno, yo dije, aquí
es como cuidarse mucho. El lote era bastante grande, donde había muchos hombres que nos pudieran ayudar, ¿verdad? Y de verdad así fue. Y ya después, en la cuesta de la Gurupera, ya ahí nos seleccionamos un poquito más y, y comencé a ver que Milagro se quedó un poquito y ya después Crystal se quedó otro poquito. Y el año pasado fue muy parecido contra Crystal y yo. Así fue. Yo salí primero de la cuesta, Crystal salió más atrasito. Entonces tuve una caída el año pasado y yo dije, bueno, tal vez Crystal me vuelve a llegar. Y de verdad, así pasó el año pasado, me llegó, y este año creí que iba a ser muy parecido, y bueno, entonces yo no intenté darle como tan duro en ese plano, porque iba sola, y ya después nos hicimos un grupito de muchachos, entonces ya pude rodar más con ellos, hasta llegar al puesto del famoso gallo de papa. Entonces, ya ahí intenté como ir con ellos, y yo vi que ellos no se veían, no sabía cuánta diferencia así traíamos, pero bueno, ya ahí intenté como dar mi máximo esfuerzo de tratar de estar adelante lo más que fuera, ¿verdad? Y mantener la poquita luz de tiempo que tenía ahí, tratar de mantenerla en la cuesta de Gallo Papa, que era lo más importante, ¿verdad? Que si salía de ahí ya tenía como más probabilidad de poder llegar sola a la meta, ¿verdad? Que sabía que faltaba muchísimo, pero la posibilidad era bastante buena. Entonces así lo intenté hacer y bueno, por dicha se me dieron bien las cosas para poder pasar el chizo también con la última energía que decimos nosotros que nos queda. Pues también fue la oportunidad para la modalidad de parejas mixtas y ahí el equipo de Ciclo Víctor Vargas se quedó con la victoria. Escuchamos a Jenny Morales y a Víctor Vargas sobre lo que fue esta experiencia de la Volcano 100. Muy agradecida con todos nuestros patrocinadores por estar acá, Ciclo Víctor Vargas, Bicicletas Trek y las demás personas que nos ayudan. Súper dura la carrera, creo que esta carrera nunca, por más entrenado que lleguemos, siempre va a ser dura. Pero bueno, la hicimos esta vez en modalidad en pareja y nos entendimos muy bien. ¿Dónde definieron la carrera, Víctor? Salimos y en realidad, bueno, una carrera larga, y le dije a Jenny que teníamos que montar un paso, no desesperarnos. Y en realidad aquí entrando al Cambalache pudimos sacar una diferencia y logramos ir sacando diferencia y diferencia. Y ya después, gracias a Dios, nos sentimos bien y pudimos llegar aquí a meta. Sí, sanos y salvos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué fue la parte que más te gustó, Jenny, a vos de la carrera? Más allá del triunfo, obviamente. Bueno, creo que nos entendimos súper bien, las sensaciones están bien, ya con cara a la vuelta femenina, y creo que eso más que todo, que nos pudimos entender bien durante el recorrido. Gallo Papa, que era como lo más preocupante, lo subimos bien, nos entendimos, y de ahí pudimos terminar con bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del recorrido? Yo creo que la primera parte, el chido, porque creo que nunca la había agarrado como la agarramos esta vez y ahí pudimos seleccionar. Y para vos, ¿cuál fue la parte que más te gustó, Víctor? No, igual Gallo Papa, ya yo conozco a Jenny, ya he corrido bastante con ella y gracias a Dios la sé llevar y me esperó. En este compendio de voces, quien sigue es Paolo Montoya, perdió al embalaje, sprint cerradísimo con Luis Mejía y esto dice justamente el hijo de Santana, y que corre para el equipo del Specialized Buy Station. Muy agradecido con la marca Specialized Buy Station. Una carrera dura desde el principio, una carrera que se nos presentó algunas circunstancias ahí durante la carrera. Tratamos de controlarlo al final lo más que se pudo para pelear la carrera. Muy contento porque logré llegar al sprint con Mejía es un corredor muy fuerte y sabía que era el rival más fuerte, más peligroso. Se había hecho una fuga que nos costó un poco ahí para cerrar. Bueno, gracias al trabajo ahí de mi primo José Alfredo, Diller y Keiro, que veníamos ahí trabajando para tratar de lógicamente pelear la carrera. Al final Mudarra venía adelante, es un super corredor Mudarra, pero no sabíamos cómo podía reaccionar al final.
tratamos de controlar y nada, yo al final cuando llegamos al segundo premio de montaña, que era Colonia Blanca para hacer chorro, ahí se comenzó a defender la carrera, alcanzamos a la fuga y bueno, Sintesé traía dos hombres fuertes como Poco y Mejía, que me atacaron bastante duro varias veces y logramos entrar al Chizo, los tres, y bueno, ahí seleccionamos un poco la carrera, Mejía me atacó varias veces y bueno, Poco ahí nos entró, pero bueno, al final yo me la tenía que jugar al sprint porque en cualquier momento también igual Poco podía entrar y ganarnos, entonces cuando entramos a la última línea, a la última recta, ahí fue donde comenzamos el sprint y bueno, nada, Mejía al final me ha superado por Poco y no, he luchado hasta el final. Bueno, y también fue el turno para, por así decirlo, una revancha de una local, Alejandra Tattenbach, en la categoría Master B de la Vuelta Master Femenina, tuvo un cerrado duelo con Maite Sánchez. Pues en esta oportunidad y en su terreno, el ciclismo de montaña, Alejandra, representante de Guayabillos y Doctor Cabello, se quedó con el triunfo de una manera muy especial. Sí, exacto. Bueno, súper agradecida, muy sorprendida realmente con el resultado de hoy. Venía muy enfocada y decidida a hacer una buena carrera. Es una ruta que la he entrenado muchísimo durante este año, ¿verdad? Ha sido una ruta que me conozco de principio a fin, tengo mucha seguridad en todo lo que conlleva este kilometraje. Entonces, hoy era a vaciar el tanque hasta llegar a meta. ¿Cuál fue la parte más complicada para tu gusto, donde pudiste resolver la carrera? Bueno, la parte más complicada personalmente, después del puesto en las colonias, la subida de la Sombomba es personalmente una parte que siempre me saca un poquito de mi zona de confort. Mentalmente traté de sobrellevarlo, regular un poquito las fuerzas y salir al chorro ya decidida a entrar a Chizo fuerte. ¿Cuál fue la rival que más te puso contra las cuerdas? Bueno, por ahí me topé a Maite, de Trimax. Maite, tuve la oportunidad de correr con ella hace 15 días en Kibelix y bueno, ahí tuvimos una buena carrera junto con ella. Estuvo intratable, de hecho, ella en la Kibelix. Increíble, increíble. Entonces, cuando pude rodar al lado de Maite, tenía la certeza de que traía un buen tiempo. Entonces, eso me dio también mucho más seguridad para poder sacar las últimas fuerzas que quedaban. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción, por verte más feliz, bien conectado con Sincho, por la fibra más humana, más cercana al corazón. Tele tantos, tele todos, telecable. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución.
En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Contáctenos en nuestra central telefónica y WhatsApp al teléfono 4020-2131. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Los mejores productos para la práctica del ciclismo están en Bike Station Costa Rica. Bicicletas, vestimenta, partes y accesorios. Estamos en Santo Domingo, Lindora, Cartago, Curidabat, Liberia y Alajuela. Contáctenos al 6170-7046. Más información en bikestation.co.cr o en nuestras redes sociales @bikestationcostarica. Regresamos para entrar prácticamente que en la parte final de este especial. Se nos va muy rápido una hora, Marisol, cuando estamos con tanta información y tanta información que todavía nos queda los resultados de 50 kilómetros. Así es, Steven, con Isaac Felipe Centeno, que se quedó con la victoria en los 50 kilómetros Open en la categoría masculina. También tuvimos la victoria de Ana María Bernal por el Bobby Cycling Team en la rama femenina. Y en la categoría de 50 kilómetros e-bike, Arturo Gerardo Bonilla se quedó con ese triunfo en esta especialidad. Luciana Campos en el área femenina. Y es parte también de esa experiencia que permite Volcano 100, muy acorde a las nuevas tendencias como el gravel y también la participación en e-bike. Sí, que es el segundo año que se hace gravel en este evento. Hablando justamente de corredores que repiten en triunfos, Gael Sancho del Bike Station Specialized consigue su tercer triunfo en lo que es los 100 kilómetros. Pasemos a escuchar a este corredor, a este joven corredor, joven figura del ciclismo costarricense. Bueno, sí, primero que todo agradecer a mis patrocinadores, la que se ha hecho el Colono Colby, ¿verdad? Que sin ellos no estaríamos aquí. Bueno, ha sido una carrera sumamente dura, ¿verdad? Que gracias a Dios se me da la victoria, me dio la confianza para seguir al año. ¿Dónde define la carrera, Gael, para su gusto? Bueno, creo que en Colonia arriesgó un poco, ¿verdad? En el kilómetro 79, perdón, arriesgué para poder venirme en solitario y hacer la diferencia. Gael, ¿qué sigue después de este Volcano para usted en su temporada? Bueno, no, esperaremos a ver qué dice mi preparador. Creo que viene vuelta a San Carlos y algunas carreras fuera del país. ¿Qué fue lo que más le gustó más allá del tema del triunfo? ¿Cuál fue el segmento, la parte, no sé qué más te gustó? Bueno, no, creo que Volcano es mi carrera favorita moto, ¿verdad? Es una carrera que me ilusiona mucho desde que empieza el año prepararnos para hacerlo por siempre. Bueno, y no, creo que Volcano en todos los lugares es espectacular. Qué ambientazo, ¿verdad? Claro, es un evento sumamente chuzo, ¿verdad? La gente de Liberia creo que le hace sazón al mountain bike, que es muy chido. Bueno, y otra corredora que sigue demostrando su gran proceso y que además es entrenada por Dinámico Training, el programa de entrenamiento que dirige Luis Mejía, es Gloriana Quesada, quien se quedó en esta oportunidad con la victoria en las 100 millas Master A, y esto es lo que nos dice la corredora del Colono Bike Station Colby sobre su triunfo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes, a los patrocinadores, al Colono Bike Station Colby, a mi entrenador Luis Mejía, a Gu, a Maxis, por todo el apoyo para el día de hoy. Hoy íbamos con una mentalidad un poco distinta. Quería probarme a ver cómo estaba con las élite. Sabía que pues, yo iba en máster, pero quise arriesgarme. Entonces pude aguantar con ellas hasta el kilómetro 100 antes de la grupera. Ahí pues ya monté mi ritmo. Tuve varias crisis, me recuperé en el Gallo de Papa y ya había sacado bastante ventaja, entonces ya había pues hecho la carrera. Yo creo que fue una experiencia súper bonita, nunca había hecho 100 millas, todo un reto mental, el clima nos favoreció mucho y bueno, muy contenta con el resultado. ¿El punto de quiebre ante tus rivales fue el punto mental o fue parte del trayecto ahí, la planificación? Pues creo que en realidad iba un paso sumamente incómodo yo de salida,
íbamos bastante duro. El plano abajo en el puesto 4 y 5, yo iba ya pasada. Cuando ya llegamos a la grupera, pues decidí mejor descolgarme y yo montar mi paso para no tener que arriesgar toda la carrera. Hacían falta 60 kilómetros y partes pues bastante claves como el cambalache con el clima y demás. Entonces decidí montar mi paso. En la grupera tuve una crisis bastante fuerte, perdí muchísimo tiempo, pero bueno, logré superarla, intentar en Gallo de Papa, en el segundo comp, pues todo, recordar todo el tiempo perdido y bueno, ya se me habían ido, pero bueno, muy contenta, la verdad, feliz, intentando agarrar confianza y espero pronto estar con ellas compitiendo en categoría élite. Y cerramos en los 100 kilómetros Master B con Gonzalo Chacón del equipo Gocha, que ganó esta categoría. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Cere Ciclismo por la oportunidad, a nuestros patrocinadores, Miel de la Bajura, Llantas Maxi y Veterinaria Gocha. Una carrera 100 kilómetros bastante rápida. La verdad seleccionamos el grupo en los primeros kilómetros ahí en Cambalache. Y pues bueno, al final en el Gallo de Papa, como todo el mundo lo conoce, tuvimos una crisis y bueno, nos entró una persona atrás y pues bueno, tuvimos que llegar acá a la raya a sprintear, pero bueno, gracias a Dios se dio el triunfo para el equipo del Team Gocha, ¿verdad? ¿El nivel deportivo el día de hoy? No, yo creo que el nivel deportivo en la Master, para nadie es un secreto que es bastante, bastante bueno. Y pues bueno, hoy nos dieron las fuerzas para poder dejarnos el triunfo, ¿verdad? Marisol, y no hay tiempo para más. Prácticamente que aquí estamos cerrando nuestro especial y este programa extendido de CR Ciclismo. Recordando que esta Volcano 100 va a cambiar de fecha, según adelantó Carlos Campos, de fecha, de mes, de recorrido, que van a traer ciclistas internacionales. O sea, para la décima edición parece que van a tirar la casa por la ventana. No es para menos, cuando se celebra una década en cualquier aspecto de la vida, hay que celebrar por lo alto y creo que Volcano 100 sabe cómo hacerlo. Desde ya estamos esperando ese paisaje espectacular, ya está preparando también esa posibilidad de que muchas personas, no solo del país, sino también del área internacional, puedan disfrutar y conocer de estos bellos lugares de Costa Rica. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta producción de CR Ciclismo aquí a través de TDMás y por supuesto en nuestro canal de YouTube, programa extendido con un especial de la Volcano 100. Que lo hayan disfrutado. Gracias a todos ustedes.